¿Cómo voy a solucionar el dolor de mi héroe? En toda negociación, el que pide, recibe. En este tema, en la propuesta, ¿cuál es uno de los errores claves de la gente? Los sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos hablan porque tienen que decir algo. Entonces acá, en esta parte de la negociación, no hables porque tenés que decir algo. Habla cuando tenés algo importante y siempre haces conexión con lo que dice con lo que te dice la contraparte, tu héroe. Tenemos que escuchar lo que me dice mi héroe. Tengo que saber de forma tal de que mi héroe sepa que estamos acá para ayudarlos. Entonces, estoy acá en la propuesta. Ahora comprendí. Entonces hago una propuesta. ¿Qué voy a hacer en esta propuesta? Voy a estar chequeando lo que pasa. Voy a estar chequeando, comprendiendo que lo que comprendí es correcto. Que puedo hacer ajustes, que puedo hacer esto, que puedo hacer lo otro. Siempre yo quiero estar analizando esa parte. Yo necesito ver a qué problema nos estamos enfrentando. Y cuando me enfrente a ese problema, en mi propuesta, yo voy a estar focalizado en generar valor, ¿no? Si la contraparte ve que yo le doy valor, que yo traigo cosas a la mesa, la contraparte se va a dar cuenta de que yo empatizo con su necesidad, que trato de ayudar, que estoy para eso, que trabajemos juntos. Hay tres elementos claves en esta propuesta. Lo primero es el marco. ¿Cómo vos enmarques la negociación? Va a definir muchísimo. Eso va a ayudar a que, en vez de ver un conflicto, ellos vean que vos estás enmarcando la negociación de forma tal de que él es el héroe, vos sos el guía y el problema es el villano. Entonces tenemos que atacar el problema, enmarcarlo correctamente. Estudia para que cuando das el marco, la contraparte se sienta cómoda y comprenda por qué estás haciendo eso. El segundo punto es la empatía estratégica. Te escuchamos para ser escuchados. Utilizamos empatía para captar la atención. Y el objetivo de esto es descubrir cuáles son los próximos movimientos de mi contraparte. El hecho de que vos escuches bien, de que seas una persona que capta la atención del otro, eso siempre te va a ayudar a vos a que la persona se ponga mucho más suave, mucho más firme, mucho más, como que esté más tranquila en compartir cosas con vos. Y el tercer elemento es la autoridad. Tenés que mostrar autoridad. Tenés que, de alguna forma, tenés que llegar y que ellos se sienten cómodos con tu autoridad y por qué tu autoridad. En el tema que vos hablas, si yo tengo autoridad en solucionar este problema en una empresa para que sean mejores negociadores. Entonces, cuando ellos ven que yo tengo esa autoridad genera y me ayuda a mí a avanzar en la negociación. Sin autoridad y se pone un poco difícil. Siempre busca el marco, busca estratégicamente utilizar empatía y tener autoridad en lo que hablas. Busca, trabaja en todo para cuando llegues a la negociación. Será más fácil alcanzar tus objetivos si logras conocer lo que la contraparte piensa. Y esto te lo digo como cuarto elemento, porque muchas veces estamos en una negociación y dicen, bueno, el problema de ellos es de ellos. Ese no es mi problema, yo quiero hacer tal cosa. Y es un pequeño, gran error. Tenemos que tratar de saber no solo cuál es el problema de ellos, sino pero cómo piensan sobre ese problema. Si vos podés identificar eso, vas a tener mucho más control sobre tu contraparte. Buscamos pedir para obtener cuáles son las objeciones, qué es lo que está pasando, qué información no me quieren dar, qué es lo que me quieren dar. Tengo que seguir investigando en esto. Y si no me esfuerzo para conocer más sobre la contraparte, me va a costar muchísimo. Pues fíjate, estamos en el punto, estamos entendiendo la necesidad, el problema, la propuesta, y estamos acá, pedir, que es la parte de la planeación. Acá es como las opciones, como el método de Harvard, hablo de todas las partes de opciones, acá estoy investigando opciones. Y en este pedir, acá estoy ayudándole a que él comprenda y que él tome acción. Al pedir, nos empezamos a dar cuenta
en qué parte está, qué es lo que está cómodo y qué es lo que no está cómodo mi contraparte. Yo quiero saber eso. Yo estoy llamándote a la acción. Te estoy pidiendo que me des información o que hagas algo. Nos focalicemos ahí, que nos va a ayudar. Porque hay veces que sin pedir podemos obtener un montón de cosas. Pero es parte del pedir el no decir nada. Parte del pedir es no preguntar. Entonces, busquemos la pregunta correcta. ¿Ah? Busquemos la pregunta correcta. Mejor, la pregunta correcta es no decir nada. Y el otro lo ve. Pues fíjate lo que hizo Edison. Thomas Edison, a los 22 años, él hizo la pregunta correcta. Él dijo, ¿y cuánto me pagarías por esta invención? Él quería pedir $5,000 por la invención. Pero dije, bueno, eso está bien. Dice, ¿y cuánto me pagarías? Y le ofrecieron, a él le ofrecieron 40,000. Gracias, se quedó callado. Hizo un comentario. Logró un mejor acuerdo. Entonces, siempre. Y acá, nosotros vamos a pedir. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué estamos pidiendo? ¿Por qué en Nunca Temas Negociar, en el libro que te recomiendo, bajarlo aquí en Amazon, comprarlo aquí en Amazon? ¿Por qué es tan importante esta parte? Porque si yo le ayudo a mi contraparte a que esté con el no, a que me dé un no, que el no le dé la confianza de que está en control y que yo tengo que seguir trabajando y explicando, eso es lo que mayor fuerza te da, que te digan que no. Entonces, hay gente que le da miedo ese no, pero no quiero que te dé miedo, al contrario, quiero que le des el poder, que le des el poder a la contraparte, que él se siente en poder. ¿Para qué? Para que vos lo puedas guiar. Él es el héroe, vos sos el guía, vos lo puedas guiar, que trabajemos con él de forma tal de que se sienta cómodo, que no esté pensando que nosotros no vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y acá, elementos a tener en cuenta cuando pedimos es el cómo, ¿no? Y, ¿no es cierto? Y la esperanza de que digan que sí. No necesariamente siempre es un error. Presionar a la gente por el sí es uno de los grandes errores de muchos negociadores que no saben lo que están haciendo. Presionan a la gente por el sí y la gente termina molestándose. Y la gente termina diciéndote, sí, listo. Y eso no tiene fundamento. Tenemos que buscar que psicológicamente la persona esté con nosotros, esté en el acuerdo y que quiera trabajar con nosotros. No presionar, ¿no es cierto?, para que me diga que sí y esto que lo otro. Vos pensá, ¿qué es más fácil? ¿Decirte que sí y que te has comprometido? ¿O decirte que no y seguimos charlando? Para la contraparte, siempre es más fácil decir que no y avanzar. No está diciéndote, no lo vamos a hacer. Está diciendo, no, eso no todavía. Entonces, ahí yo debo trabajar, yo debo entender que me dé el próximo paso, ¿no? Tengo que buscar, tengo que permitir que tenga control la contraparte, no sacar ese control. Acordate también, en la preparación tuya, te insisto, baja esta hoja. Esta hoja te va a ayudar muchísimo. Lo primero es comprender. Yo quiero comprender, empáticamente quiero comprender. Segundo es planear. Planeemos borradores. Y acá se empiezan a dar todos los borradores, que muchos de esos ya los tengo. Por eso los traigo a la mesa para ver, para discutirlo. Y tercero es cerrar. Quiero cerrar, tengo que cerrar. En toda negociación debemos cerrar. ¿Cómo lo cerramos? Te voy a mostrar estos tres pasos maravillosos. ¿Por qué? Porque no solo quiero cerrar, sino que quiero cerrar el deal y que estemos seguros de que vamos a ir a una muy buena implementación. En el último punto, el punto 7, acá, cuando nosotros trabajamos especialmente para poder hacer que la contraparte realmente se comprometa con nosotros a trabajar, a esa implementación. Y vamos ya mismo a ver los resultados. ¿Cómo comparar? ¿Cómo hacer el tema este de la comparación? Te invito ya mismo a ver los resultados.